Gala de San Nicolás un año más. Son muchas las galas y es una de las más bonitas de todas las galas que hay en Marbella y bueno, y en todo el mundo, presidida por supuesto por doña María Luisa de Prusia. Aquí, como todo el mundo sabe, la Asociación Concordia Anticida. Buenas noches. Buenas noches, querida. ¿Cuántos años ya que se viene celebrando San Nicolás? Esto yo estoy pensando, pero yo creo más de 10 años segurísimo, porque hemos empezado el Marbella Club, después Puente Romano, Kempinski, ahora aquí hace 10 a 15 años, no me recuerdo muy bien, pero muchos. Mucho éxito cada una de ellas y se sigue realizando y muchas personas en esta ocasión. ¿Cuántas personas calcula que han venido esta noche? Esta noche unos 180 y algo. Tenemos dinero que se va a recaudar para la asociación, para los más desfavorecidos que tienen la enfermedad y para investigación. No, ¿dónde van a ir? No, investigación no, nosotros usamos el dinero todo aquí desde Manilva hasta casi Málaga. Estamos dando información, preocupándonos de los enfermos, de sus familias, animando a la gente que se hagan la prueba rápida, que es esencial porque para saber si tú tienes el virus y para que no contagies más y para tomar la medicación para poder vivir mejor. Eso es muy, muy importante. Así que estamos todos los días de la semana estamos trabajando. Y el dinero sacamos de estos eventos porque no tenemos otra gente, no nos dan dinero, entonces debemos sacar todo de estos eventos para seguir adelante. Es difícil ahora con la crisis, con de no encontrar patrocinadores, y entonces debes moverte muchísimo para lograr una gala como es esta noche. Quizás somos más solidarios en esta fecha. Sí, eso sí, no, aquí en Marbella de verdad la gente son fantásticos, y San Pedro y también Fungirola, que nos han ayudado mucho. Pero es difícil porque siempre hay más y más asociaciones que hacen sus fiestas, sus galas, sus comidas. Entonces se reparte la gente, que entiendo también, y nosotros somos caros. Pero yo debo sacar Concordia adelante, porque si no... No existe. Entonces tenemos mucha gente, tenemos 145 pacientes que están dependen de nosotros. Así que espero que me apoyen y que sigan ayudándome. ¿Ya preparando para la del verano? Sí, también. Ya estamos el 1 de agosto en la Concepción, la Leticia y... porque va a ser los 20 años de Concordia. ¿Te puedes imaginar? 20 años Concordia. No puedo, no sé dónde se han ido estos 20 años. Un buen corazón, han pasado rápido y por eso tantas personas la miran y la quiero. Doña María Luisa, muchas felicidades por su gala, por sus eventos, por tener ese corazón, por ser siempre solidario con todo el mundo. De verdad, enhorabuena, felicidades y feliz Navidad. Muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras y feliz Navidad. Vamos a hablar ahora con el señor Collado, Pepe Collado, conocido por su banda aquí en Marbella, de muchos, muchos años, ha sido pionero y hoy también deleitando con esa música tan bonita de Navidad para amenizar esta velada. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo va todo? Cuénteme usted, esta noche es la primera noche que viene usted a la Gala de San Nicolás de la Concordia a participar y colaborar. Todos los años vengo porque María Luisa de Prusia y el Conde Rudy son muy amigos míos, somos como familia. Pues claro, música de Navidad, que es lo que apetece, lo que pega. He tocado el himno de la UNICEF, el himno también de la gente que está enferma con el SIDA, y he tocado villancicos como se conmemora de Navidad. Bueno, yo no sé si ha solucionado ya todos esos problemas con la herencia, que ha estado un poco de todo el mundo. ¿Nos puede adelantar algo? Puedo adelantar que voy a ser Marqués de Larios, eso sí. Pues
Pues enhorabuena y feliz gracias. Navidad. Gracias, igualmente a todos. Hablamos con doña Cristina Segel y también solidaria a esta causa y además que viene todos los años, verano e invierno, San Nicolás. Buenas noches. Buenas noches, Elena. Pues de las cenas benéficas más bonitas en Marbella es siempre la de Concordia, porque vienen todos los amigos de Marbella y los amigos siempre traen nuevos amigos y todo el mundo viene muy guapa y con mucha expectación de la Navidad o del verano. La verdad que es muy importante. Este año vemos mucha afluencia de personas solidarias. Quizás es uno de los años que más gente hemos visto en San Nicolás. Yo creo que Marbella está resurgiendo en una forma muy positiva porque todo el mundo está como contento como van las cosas ahora. Entonces, todo el mundo con muchas expectativas. Ahora, adelante el Navidad, estamos teniendo un otoño increíble porque todavía hoy estaban la gente sin manga en la playa Paseo Marítimo andando. Entonces, estamos todo positivo para mí. Bueno, un mensaje de Navidad para finalizar la entrevista, Cristina. Pues el mensaje de Navidad que todo el mundo que me conoce les deseo mucha felicidad y a los amigos nuevos espero conocerles y que las familias hagan y tengan lo mejor posible para estas fiestas. Muchas gracias, feliz Navidad, Cristina. Muchas gracias, muchas felicidades. Y nos alegra mucho de ver caras conocidas. Alberto también colabora una vez más, un año más con esta causa y trae, bueno, pues un producto que es único también y como es esta gala que preside María Luisa de Prusia. Y como no, hablamos de un gran whisky, es el whisky Chiva, que nos lo va a definir Alberto él mismo y así nos recordamos que esta Navidad también, pues que sorbito a sorbito también ponemos todo la chispa de la Navidad. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Serena, muy bien. Pues nada, ante todo, felices fiestas a todos los marbellís, a todo Málaga, a toda España entera. Y bueno, como decías, tenemos Chivas. Chivas es un whisky muy bueno, muy regalable. Sabemos que es lo más regalable en esta fecha. Pero por favor, con muchísimo cuidado, con muchísima moderación. Hay que beber, por supuesto, pero con moderación. Y si no, no coger el coche. Para eso tenemos el compañero que nos puede llevar. Y estamos aquí, pues nada, encantado de poder participar con María Luisa, con esta gala, con esta asociación tan necesaria hoy en día. Y bueno, invitamos a todo el pueblo de Marbella que pueda pasar por aquí y que pueda disfrutar de nuestros Chivas. Gracias, Alberto, y feliz Navidad. Feliz Navidad, Elena. Y seguimos saludando pues a todos los amigos y personas solidarias que se han dado sitio esta noche, como es también Noelia Tame, la diseñadora de joya, y que este verano también la hemos visto solidaria en muchas de las, bueno, en casi todas, yo creo, y ahora pues también la vemos este invierno radiante. ¿Qué tal, Noelia? Buenas noches. Buenas noches. Creo que tienes tus diseños, esos pendientes tan bonitos. Colección siempre. Bueno, que lucen en Navidad también, casi brillan, bueno, pues igual que brilla la Navidad. Brilla tu joya, Noelia, que son muy bonitas. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido esta gala de San Nicolás en esta fecha ya navideña? Pues muy animada, muy bonita y nada, acá disfrutando con la gente. Has donado, has hecho una donación para la causa. Sí, una pequeña donación para el sorteo, espero que no me toque, que ya me ha pasado. Me suele ocurrir esta cosa, ¿eh? ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué pieza la que ha donado? Un conjunto de piedras naturales con baño de oro. Espero que guste a la persona que le toque. Okay. Bueno, pues me gustaría que dieras un mensaje de Navidad, Noelia, para todo el mundo. Pues para este año, que sea muy próspero y que lo disfruten con la familia, que es lo más importante. Feliz Navidad, Noelia. Feliz Navidad para todos.